Buenas a todos, y en el vídeo de hoy os enseñaré las cosas que le hemos estado haciendo al BMW. Lo dividiré en varias partes, ya que si no saldría un vídeo muy muy largo, os iré enseñando poco a poco las cosas que le vamos a hacer, que le hemos hecho y todavía las cosas que le quedan. Y antes que nada os quería enseñar esta cosita de aquí que me han enviado los chicos de Pulsera Sport, que os dejaré por aquí abajo su Instagram en la descripción y tal. Y la verdad es que, bueno, es una pulsera muy muy guapa de M. La vi y dije, hostia, tiene que ser mía. Y bueno, ellos tienen varios diseños, os dejaré su Instagram por aquí colgado. Y bueno, como ahora os pondré alguna imagen o alguna captura de su cuenta. Y bueno, hacen varios diseños de tanto de estas pulseras, de otras marcas de coche y tal. Y también de vez en cuando hacen algún sorteo. Así que nada, seguirles porque, bueno, como veis, está muy muy chula. A mí esta negra de M me encantaba. Y ahora que ya tenemos el BMW, pues la verdad es que es el conjunto perfecto. Vale, pues ya tenemos aquí los limpias, pondremos unos Bosch, ya he cambiado el primero y ahora pasaremos al segundo, que se me ha resistido, que tenía, se me ha roto el plástico del parabrisas antiguo y no, se me había quedado aquí enganchado, pero bueno, y ahora vamos a poner el otro y ya está, que esto es muy fácil, no cuesta nada, o sea, solo es meterlo por aquí, girar y ya está. Y ya está, pues ya los tendríamos los dos puestos y ahora probaremos por dentro la diferencia del sonido que se escuchaba antes de rascar las gomas estas antiguas, que uno de estos era de la marca Valeo y el otro era de estos sin marca. Así que bueno, probaremos a ver, saber cuántos años tenían estos puestos y probaremos ahora los nuevos que en teoría tienen que ir mucho más finos. Y como podéis ver ahora ya con los limpias cambiados, pues no se oye absolutamente nada, o sea, son súper súper silenciosos y la verdad es que barren perfecto, o sea, un gran cambio con los otros limpios, que siempre estaba rascando el cristal con los limpios, o sea que muy bien esto. Ahora pasaremos a las tomas de aire, las iremos limpiando poco a poco con este cepillito, porque la verdad es que están muy muy llenas de porquería por todos los lados, porque bueno, se ve que nunca han lavado el coche por dentro y nada, pues entonces intentaremos que vuelva a ser lo más real posible a cuando el coche era nuevo.
Dejarlo lo más perfecto posible, como hace nada que lo han cambiado, pues no hace falta tener que poner uno nuevo, pero al menos ya dejarlo lo más perfecto y lo más limpio posible. Así es como está quedando el motor, la primera capa más superficial de porquería ya la hemos sacado, pero bueno, ahora todavía quedan las otras fases de limpieza del motor y pasamos a la vaporeta.
Y lo bueno de limpiarlo con agua destilada es que el agua destilada no es conductora, entonces esto no nos dará ningún problema con las partes electrónicas del motor, o sea, no afecta para nada. Entonces, mucho mejor utilizar agua destilada que no utilizar un agua normal. Poner la derecha, intentar cambiarla, como veis, está toda con silicona, que supongo que del golpe que le dieron se debe haber desencajado la luz y hicieron este apaño con la silicona. Entonces, bueno, esto con calma desmontaremos el foco y cambiaremos o arreglaremos más bien lo que es la parte del soporte de la bombilla para que no esté pegada así con silicona. Y bueno, pues de momento hasta aquí sería la primera parte del vídeo, habrán varias partes de cómo va quedando el BMW, pero bueno, ya va cogiendo forma poco a poco y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!